Buenas noches. Sí, hacía mucho tiempo que no puntuábamos fuera de casa y siempre es el iniciar sumando los 3 puntos fuera de casa es anímicamente muy importante, al margen de que la presión, por lo menos para mí, siempre está en mi cargo y en mi profesión. Bueno, es difícil o para mí innecesario hacer un análisis del partido. Al margen de eso, creo que nosotros vinimos con la idea de llevar a cabo un plan y ese plan nos dio resultado incluso cuando nos quedamos con diferencia numérica a favor. Después, bueno, el segundo tiempo ya con la segunda expulsión. Es difícil hacer análisis, con la tercera es prácticamente imposible. Bueno, el primer tiempo me gustó el orden. Uno puede creer que el hecho de jugar con un jugador de más es ventaja suficiente como para terminar o ganar un partido sin hacer todo lo que habitualmente se hace en un partido: trabajar, correr, estar ordenado, sacrificarse, jugar. Y creo que en el primer tiempo nosotros tuvimos ese orden, teniendo lógicamente los recaudos de la peligrosidad del equipo rival. Y el segundo tiempo creo que en líneas generales me hubiese gustado que los últimos 10 minutos hayan sido más de 10 minutos. Creo que deberíamos de haber empezado a hacer eso por ahí faltando a los minutos 15 o incluso cuando metimos el tercer gol ya era innecesario para nosotros seguir atacando. Bueno, precisamente mi lectura es esa. De igual forma, yo quería quitarle la posibilidad de que Santos se ilusione, porque la realidad es que es imposible que 8 contra 11, 3-0, faltando, no sé, creo que 20 minutos, 15 minutos, es imposible que puedan llegar al empate, por más corazones, por más garra, por más orden, por más cualidades que tenga un equipo rival en el fútbol actual, 11 contra 8 es imposible. No he visto ni vas a ver nunca un partido así en la actualidad. Creo. Y creo que nosotros perdíamos el balón por esa mentalidad que tenemos, por esa ambición que tiene este equipo siempre de atacar. Y eso a veces hay que, esa ambición, tenerla controlada con inteligencia, con experiencia, que fue lo que hicimos los 10 últimos minutos y donde terminamos anticipadamente el partido. ¿Qué es aplastar? ¿Ganar por goleada? 3-0 no es goleada. No, bueno, pero hasta el 3-0, digo yo. Mira, yo hago una lectura de táctica de lo que es jugar con 10, con 11, con 10 y con 9 y con 8. Con 10, bueno, más o menos resignas un poquitito, normalmente, cuando tienes un resultado a favor, resignas un poco el ataque y sigues ordenado defensivamente en el medio campo y resignas un poquitito en ataque. Cuando vas perdiendo y te echan a otro, normalmente los equipos que se quedan con 9 jugadores hacen un planteamiento muy sencillo. Ponen 2 líneas de 4 y dejan un solo delantero. O sea, en vez de resignar un jugador del medio, resignan uno adelante y vuelven a estar 2 líneas de 4 y un delantero. ¿Qué diferencia hay que mi equipo ataque a 11 jugadores que defienden con 2 líneas de 4
o a 9 jugadores que defienden con 2 líneas de 4. Mi portería, que no me agarren en algún contraataque. Y fue simplemente eso lo que... Mi visión del juego es esa. Yo no necesito, cuando voy ganando 3-0, tengo 3 jugadores de más, no necesito marcar un cuarto gol. Te digo con sinceridad. Además de eso, mi visión del fútbol, si yo ataco a un equipo que está, como bien dijiste tú, muy replegado, yo tengo que provocar que salgan esos jugadores. Entonces, haciendo esa posesión en el medio, yo logro que la desesperación, la impotencia del equipo rival trate de salir de esa situación, y a partir de ahí se genera más espacio, y a partir de ahí nosotros podemos encontrar mayor facilidad, que fue, creo que una o dos jugadas sobre el final que entramos por las bandas y eso. Pero si no es eso, es muy difícil, por más que tengan 2 o 3 jugadores menos. ¿Entonces no le faltó a León, pues, estrategia? No, bajo ningún punto de vista. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Marcar, ponernos en ventaja al principio, después marcar un gol para tener tranquilidad, 2 goles para tener ya resuelto el partido, y a partir de ahí creo que sí, que tuvimos esos 10 minutos donde no hicimos esta estrategia que yo te estoy explicando y que recién lo hicimos los últimos 10 minutos. Sí, ya te digo, es importante. Nosotros el año pasado, fuera de casa, puntuamos creo que 2 veces, la tercera fecha y la quinta fecha, y después no sumamos nunca más. Así que imagínate empezar el año ganando 3 puntos y contra el último campeón. ¿Qué esperas por último de León en lo que viene en las siguientes fechas? En el aspecto de que hoy si viene ventaja, tendrá cuando vean más equipos y más fuertes en el sentido numérico. ¿Qué esperas de tu equipo? Espero seguir ganando partidos, espero seguir encontrando soluciones a las adversidades que nos vayan poniendo los distintos partidos. Yo no es que digo, porque tu pregunta me parece que viene por el lado ese, como diciendo, pero si te agarran, no, pareciera que me la dice, si te agarran 11 contra 11 te ganan hoy. Es una suposición la que haces. Yo digo que el planteamiento de hoy fue el correcto, el que hicimos hoy y el que nos sirvió, y el éxito está además de lo que yo creo en el resultado. Cuando tengamos partidos más complicados contra rivales más difíciles, bueno, tendremos que tomar otra cosa. A veces somos nosotros, hubiésemos sido nosotros los que a lo mejor nos quedamos en desventaja y tenemos que salir a atacar o buscar otro tipo de soluciones diferentes a las que encontramos hoy. Listo, gracias.